feliz, muy contento de poder estar aquí en un proyecto muy ilusionante y bueno, con muchas ganas de conocer a los compañeros y de empezar a trabajar. Hace ya un par de semanas tuve una llamada con nuestro director deportivo, Cordero, y fue una llamada simple, pero a la vez muy directa. También me llamó el míster. Y bueno, cuando mi agente me comunicó el interés de Zaragoza, pues bueno, sabía que era muy buena opción y aquí estamos, muy, muy felices. Bueno, yo soy un jugador muy trabajador. Como digo siempre, ¿no? Te puede salir bien o mal, pero tienes que sudar el escudo, la camiseta. Después puedes marcar muchos goles o no, eso ya depende de otros factores, pero bueno, el trabajo, el sacrificio y la ilusión nunca puede faltar y es lo que voy a seguir haciendo, ¿no? Lo he hecho en todos los equipos y este no será menos. Tenemos a dos delanteros muy buenos, como es Iván, que tiene un futuro espectacular. Después está Sinan, que hizo una muy buena temporada en Andorra. Y después estoy yo, ¿no? Somos tres delanteros, creo que podemos dar diferentes opciones al entrenador, al equipo y bueno, ayudar al equipo al máximo para conseguir los objetivos y bueno, a aportar todos hacia el bien del equipo y a por ello. Bueno, al final y al cabo la experiencia pues está, ¿no? Llevo muchos años en el fútbol profesional, intentaré ayudar desde cualquier posición, si tengo que jugar dos minutos, si no tengo que jugar, si tengo que jugar todo el partido, me da igual. Para mí lo más importante en un equipo es el día a día, hacerte con los compañeros, que todos seamos un equipo, un buen grupo y en eso también voy a intentar ayudar y después pues sobre todo, como te he dicho, que seamos una piña y que todos vayamos a la misma dirección. Bueno, sé que estoy en un club histórico de España. Es un club que siempre que he venido a jugar aquí me ha encantado ver el ambiente de fútbol que se respira y bueno, yo quiero mandar un mensaje a la afición, ¿no? Que sepan que para un jugador y para el club son muy importantes. Tenemos que ir a todos juntos, nosotros los jugadores desde el campo tenemos que ayudarles también a ellos para que nos lleven en volandas y decirle que para nosotros son muy importantes y lo vamos a necesitar.